nosotros somos de La Casa Enfrente TV, es un programa cultural de acá de Mar del Plata. Primero, gracias por permitirnos hacer la nota, y lo que nos gustaría que nos cuentes es cómo viste la jornada de hoy, el marco institucional y estatal de tanta inversión cultural para acercar a la sociedad un poco a la cultura que... A ver, la jornada de hoy es como la conclusión o el medio o el nudo o el de todo un trabajo que los pibes fueron haciendo antes en Mar del Plata, ¿no? Que es empezar a crear conciencia de que la droga es algo de todos. Esto no es un problema solamente del juez que lo tiene que meter preso, del policía. Esto nos involucra a ustedes, a los pibes, para que trabajen con los otros pibes, a la familia, a la Cedronal, al Estado, por supuesto, ¿no? Digo, juntar 60.000, 70.000 personas y empezar a hablar, ¿no?, de que podemos salir adelante con las drogas, me parece fantástico. En ese sentido, recién hablamos con el resto de los artistas que participaron de la jornada de hoy. ¿Cómo ven la inversión estatal en materia cultural, sobre todo en un contexto político en el que ciertos sectores políticos de la oposición vienen reclamando ajustes? ¿Cómo ven que el Estado, a través de la Presidenta, salga a poner inversiones en materia de juventud, de políticas sociales y culturales que generan más integración? ¿Y qué dijeron ellos? Que es buenísimo. Ay, claro, porque le damos laburo. ¿Está? Pero, a ver, lo importante es esto. El Estado tiene que cubrir estos espacios, ¿eh? Nosotros queremos dejar de hablar de reducción de daño, de drogadicto, de adicción. Queremos hablar de sujeto de derecho, queremos hablar de inclusión, ¿ya? Queremos hablar de proyecto de vida. Entonces nosotros tenemos que estar cercanos a eso. Esta es la herramienta para ellos. Si no está el Estado, están ellos, los que venden droga, los que trafican. Entonces, si no estamos nosotros, están ellos. Y por eso Cedronal está donde vos estás. Esa es la clave. Entonces, la cultura es un derecho, ¿no? La educación es un derecho, incluir es un derecho, ¿no? El progresar se convierte en un derecho, ¿no? Y ayudar a los demás que salgan de esto de la droga también es un derecho y un deber para nosotros. ¿Y cómo viene esa batalla cultural? Mira, yo tengo una frase que es: ladran Sancho, señal de que son perros. No hay que dar tanta pelota a lo que van a criticar, a lo que van a decir, el otro, nada. Estamos nosotros ahora y hay que hacerlo, ¿no? Pero no hay que hacerlo porque no nos critiquen, hay que hacerlo porque es un derecho para los demás, ¿no? Lo decía Paito Ortega recién ahí, ¿no? Qué bueno que nosotros vamos a hacer algo para los que no pueden pagar una entrada al teatro, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es un programa que está apuntado a los artistas, pero lo ve el público en general de acá de Mar del Plata. ¿Algún mensaje para los militantes, los artistas, la sociedad en general, en el contexto social que estamos atravesando ahora? Sí, en primer lugar, salimos adelante si nos unimos. Si nos unimos y si nos organizamos, salimos adelante, ¿tá? Si cada uno tira el carro para un lado distinto, nos vamos a hacer miércoles. Primer mensaje. Segundo mensaje, no hay que bajar los brazos con esto, ¿no? No tenemos que poner sobre la mesa que tenemos este problema. No lo tenemos que ocultar. Tenemos problemas con las drogas. Bueno, vamos a solucionarlo, ¿no? No nos quedemos con quejarnos. Hay que solucionarlo. Segundo mensaje. Y tercero, esto es un problema de todos. Es un problema de todos. Empieza en la casa, en la escuela, en el barrio, en la calle, en la facultad, en la televisión. Es un problema de todos. Lo último. Tres, me dijo. Sí. ¿Cuál es su perspectiva, más llevado a lo político, para el año que viene? Y yo tengo toda la expectativa de seguir en la Cedronal. Así que imagínate, ¿cuáles son mis expectativas? Entiende, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos.